Desde hace unos 10 años ya venimos perdiendo sobre unos 20 puestos de trabajo, inclusive ahora con la bolsa nueva tenemos un problema grave también, que según la categoría que se suele llamar ahora, como todos son técnicos especialistas, pues no se sabe en qué categoría se va a llamar. Por ejemplo, tenemos un problema con fontanero, que al cual se llama ahora técnico especialista, pero no existe la categoría de fontanero en ellos. Entonces no se sabe si se va a llamar un mecánico y se le va a decir que no puede. Entonces, sobre eso tenemos bastantes problemas con la bolsa de trabajo. Entendemos que se va a precarizar mucho, mucho más, ya lo que ya es precario de por sí. Hay que recordar que los servicios de mantenimiento se han ido privatizando poco a poco, se le han ido pegando bocados hasta que se han dejado al mínimo, se están desmantelando desde hace años, y entendemos que esta convocatoria de las dos contrataciones que se han realizado ahora van a terminar de liquidar lo poco que existe ya en el mantenimiento público de los hospitales.